Good to see you today. Hope you're feeling right at home this morning. God bless you and welcome. And just happy to be worshiping together, be in the house of the Lord. If you're a guest with us today, so happy to have you. I want to give a special shout out to our dear brother and sister and their family from Ukraine joining us for the first time today. God bless you. Amazing to have you right here, right here. God bless you guys. Really special every time we get to gather together in the house of the Lord. I want every one of us to have an expectation today and to know that the Lord, there's always a message that He has when we're bringing a teaching, a sermon on a Sunday morning. There's something that He has for all of us, and there's also something He has for each of us. Ahorita va a comenzar la tradición. En un minuto, gracias. I want to pray today that all of our hearts will be open to both of those things, that including me, I get to feed off of the word that I share as well every time. And you're joining us online today. You're with us from home. God bless you as well. So happy to have you with us. We pray that God will bless you, refresh you. His presence will fill your room there, and you'll feel connected to us here. It's always very special to have people join us from different places online when they can't be here in person. So this morning, what I'm going to be doing is a part two from a message last week called Made for This, where we really talked about the priority of God's presence and the importance of that place of having a one thing attitude, how we're made for this. Como estamos hechos para su presencia, vimos también en Hechos 4:13 cómo empezaron a emprenderlo, el efecto que Jesús tuvo sobre ellos simplemente pasando tiempo con Él. Y el impacto que tuvo en ellos es el mismo impacto que tienen nosotros. No hay ningún momento en el que estamos con Jesús que no nos impacte de forma positiva para algo mejor, donde Dios nos esté poniendo algo adentro de nosotros que no estaba ahí antes, no es, donde no hay algo que se aviva de una mejor manera. Podemos decir amén, digamos todos, hay un impacto. Hoy en la parte 2 los voy a llevar a Génesis 28 y este pasaje es especial porque es la primera vez que la frase casa de Dios es mencionada en las Escrituras. Todos digan la casa de Dios. Entonces, esa es la primera vez que es mencionado. ¿Qué es la cosa tan importante de eso? Bueno, entender la escritura e interpretarla. La primera vez que se menciona en la Biblia, usualmente, casi siempre, hay semillas ahí que van a ser llevadas en el resto de la escritura. Entonces, esas semillas que están mencionadas por la primera vez nos dicen algo acerca de la casa de Dios. Es una de las maneras en las que Dios, el Padre, describe a la iglesia. Dijo Jesús, yo construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Y esa iglesia es su casa. Entonces aquí en Génesis 28 vemos como que quiero que reconozcamos que hay características que vemos en Génesis 28 que tienen que ver con nosotros. Lo que vamos a ver en Génesis 28 hoy, mientras me sigan en las notas, en el app o en línea, es que estamos siendo hechos para un encuentro, para encontrarnos con Dios. Yo fui hecho para encontrarme con Dios y para habitar en Dios, en el Espíritu. En Génesis 28 vamos a ver que, viendo la vida de Jacob, que podemos vernos a nosotros mismos en su jornada, en su viaje, en su paseo. Cuando vemos a la palabra, vamos a ver. Aquí estoy tratando de que me vean ustedes y yo poderlo ver, pero cuando me paro en este punto empieza a vibrar un poco el micrófono, así que lo están arreglando. Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 22 dice que cuando estamos viendo la palabra, estamos viendo un espejo, estamos viendo quiénes somos verdaderamente. Y es muy importante que podamos seguir viendo la palabra para que cuando nos alejemos de ese momento, no se nos olvide quiénes somos. Entonces, mientras vemos la vida de Jacob, vemos algo
que Dios nos ha llamado a hacer. No está ahí solamente como una pequeña historia que le podemos contar a los niños y podemos decirle en el sermón. No, vemos algo de lo que Dios tiene para nosotros en esa historia. En Génesis 28 también vemos la naturaleza sobrenatural de la casa que Dios está construyendo. La iglesia no solamente es un edificio, podemos decir amén. Sí, usualmente decimos voy a la iglesia y le decimos iglesia, hasta yo le digo iglesia, pero quiero que tú sepas que cuando yo digo eso, solo estoy tratando de referirme al lugar a donde la iglesia se reúne, porque sabemos que la iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente, tú y yo somos la iglesia. La iglesia es un edificio sobrenatural. Y podemos ver las características de la casa de Dios en Génesis 28. Y creo que en Génesis 28 empezamos a comprender las grandes diferencias entre ver en lo natural y ver de acuerdo al Espíritu de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros vivimos en un tiempo de gran polarización y muchas veces cuando hay una polarización como la que hay ahora en el mundo, encontramos que tenemos un punto de vista o que tienen un punto de vista que es en lo natural y que carece de aquella perspectiva espiritual. Pero cuando subimos a áreas sobrenaturales con Dios, empezamos a ver algo diferente. Vemos desde la perspectiva del Padre y nos ayuda a poder ver el mundo de una manera totalmente diferente. Necesitamos eso. Yo espero que hoy, voy a orar. Señor Padre, yo oro hoy que todos nosotros podamos vernos a nosotros mismos y poder ver a la iglesia en una manera totalmente diferente. Oro que podamos entender esta iglesia, esta casa que tú estás construyendo y que nosotros estamos construyendo contigo como colaboradores, que Señor haya un espíritu de revelación, que nuestros ojos sean abiertos para verte a ti y ver cómo tú estás trabajando. En el nombre de Jesús, amén. La primera cosa que quiero resaltar como punto número uno es que la casa que Dios está construyendo es una iglesia, que es un portal. ¿Qué significa un portal? Es algo que está dentro de que la iglesia sea un portal a través del cual las personas pueden caminar. Si vemos Génesis 28:16, dice, al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Vamos a ver este lugar en el que estaba en unos momentos. Él llega a este lugar y parece que es al azar, parece que es un lugar para parar por una noche, pero él no sabía que Dios había estado preparando ese momento, ese encuentro en ese lugar. Dios lo estaba esperando en ese lugar. Lo que parecía que era algo al azar fue planificado por Dios. Y él se despertó y dijo, wow, yo no me di cuenta que Dios estaba aquí, pero él está aquí y en gran manera. Y él dijo, qué asombroso es este lugar. En realidad dijo que él tuvo miedo. Dice, y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo, la puerta, el portal, ¿verdad? Del cielo. Entonces, cuando yo estoy hablando acerca de que la iglesia es un portal, es una puerta, estoy diciendo que es la puerta al cielo. No estoy tratando de sonar como la nueva era. La nueva era tomó esto de las escrituras, no al revés. Y hay algo acerca de la casa de Dios que textualmente es un lugar donde hay algo arriba en el cielo que se suelta en la tierra a través de la casa. Jesús dijo que el reino del cielo está adentro de ti. A su gente les dijo, está dentro de ustedes. Cuando yo estoy hablando de una iglesia que es un portal, estamos hablando de eso en este pasaje. Y vamos a ver que hay una conexión, que hay unas escaleras ascendiendo con ángeles subiendo y bajando. Eso no solamente describe una visión, es una visión de la casa, una visión de la iglesia. Y escuché, yo empiezo a pensar que cuando tengamos la visión que tuvo Jacob, entonces vamos a empezar a responder como él respondió. Tal vez tenemos un poco de temor, de una forma buena, como temor al Señor. No tengo miedo de venir a la iglesia, pero tal vez no soy tan casual. Tal vez no lo tomo tan livianamente. Tal vez no empiezo a ver al pueblo del Señor con rabia en mi corazón o cosas así. Tal vez empiezo a cambiar porque tengo temor del Señor y empiezo a verlo de otra manera porque lo estoy viendo desde su perspectiva. Porque estoy viendo a través de esos ojos que el Señor ha abierto para mí para que yo pueda ver a la iglesia. Él tuvo temor, dice. Uf, wow.
hay mucho más que lo que está pasando aquí de lo que pensábamos. ¿Cuántos de ustedes saben que usualmente en nuestras vidas hay mucho más que está sucediendo, que es difícil ver lo que de verdad está pasando en el reino del Señor? ¿Alguien piensa eso? Sí, pues eso fue lo que le pasó a Jacob, lo que me pasa a mí, lo que le está pasando a ustedes, les está pasando a ustedes. Pero hay estos momentos en encuentros del Señor que el Señor nos permite en medio de nuestras cargas, en medio de nuestro cansancio, en medio de lo que estamos pasando y los retos de la vida. Hay momentos donde tenemos un encuentro que si estamos preparados para ellos, podemos darnos a detenernos, ver hacia el lado y decir, esto es una cita divina. Esta cita divina de la que leemos en Génesis 28 no estaba en el calendario de Jacob, pero estaba en el calendario del Señor. Él tenía que ir a lugares, tenía cosas que hacer y Dios también. Yo creo lo que dice la Escritura, que aquellos que son llevados por el Espíritu son los hijos y las hijas de Dios. Yo también creo que hay veces donde hay citas divinas que el Señor trabaja a través de circunstancias para llevarnos a un lugar donde estábamos demasiado distraídos para escuchar al Espíritu, y entonces Él nos lleva ahí en su lealtad, en su fidelidad, en su bondad. Él nos lleva a esos lugares para que no nos perdamos lo que Él tenía para nosotros. Nosotros podemos decir, Dios es bueno, su amor dura para siempre, y todo eso sería verdad, pero yo les quiero decir que Él es mucho mejor que tú o que yo podamos pensar. Yo puedo pensar, wow, yo pienso que tengo un poquito de conocimiento de cuán bueno y grande Él es, pero es mucho más que eso. Tú piensas que cometiste un error demasiado grande, que no podías regresar, que ahora estás estancado donde estabas. Créeme, Dios es mucho mejor que eso. Créeme. Esta verdad, que es posible que pase desapercibida. Yo quiero estar seguro de que hoy no la perdamos. Esta revelación de ser una iglesia que es un portal, una puerta al cielo. La iglesia que es un portal está hecha de creyentes que son portales, que son puertas, que tienen una actitud de ver hacia un solo lugar. Pase lo que pase en la vida, con toda locura, decimos, esto es lo que yo deseo. Voy a posicionar mi corazón hacia ti, Señor. En medio de todas las cosas que pueden suceder, yo te voy a poner a ti primero. Eso es lo que dice un creyente que es un portal o una puerta al cielo. Entonces, lo podemos decir así, que un creyente que es un portal para otros tienen un encuentro con el Señor para ellos convertirse en la persona que propicia un encuentro. Del encuentro que tienen con Dios, a donde sea que ellos vayan, la gente empieza a sentir esa atmósfera que ellos están cargando. Hay una diferencia. Hay un reino invisible al cual ellos pertenecen ahora y que son parte de ellos y que son un medio para conducir a otras personas al cielo. Tienen un encuentro para que ellos puedan ser un encuentro, para que otros puedan tener un encuentro. Es una manera muy simple de describir a una iglesia que es un portal o puerta al cielo. Tú eres sido llamado a ser parte de eso y yo también soy llamado a ello, y eso es lo que significa la iglesia. No es como que, bueno, la iglesia y de ahí hay gente especial adentro de la iglesia. No, eso no está. No, la iglesia es lo que yo estoy describiendo. La cristiandad normal. Lo que pasa es que a veces se nos olvida lo que eso es, y es importante que se nos recuerde y que seamos movidos en la verdad para poder caminar en la revelación que se nos dice, y no seamos como aquellos que nos vemos en el espejo y se nos olvida cuando nos apartamos. Entonces vivimos en esa identidad, en esa palabra, el espíritu y la misión que Dios tiene para nosotros. El principio de ser una iglesia que es un portal lo vemos a través de las escrituras, lo vemos en la vida de Jacob, lo vemos en el tabernáculo de David, y lo vemos completamente manifestado en la vida de Cristo, y hoy está siendo manifestado y establecido a través de la iglesia alrededor del mundo. En Génesis 28 también vemos esta revelación que Jacob recibe, tal vez la más temprana, que él puede recibir la verdad acerca de la casa del Señor. Pero no nos equivoquemos, porque después en el Salmo 27, cuando David dice, hay una cosa que yo he querido, poder vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, él está hablando exactamente de lo mismo. Y David también escribió acerca de una generación
generación que buscara el rostro del Señor, que buscara el rostro del Dios de Jacob y que tuviera solo eso como deseo. Él habló de una generación que subiría sus rostros y que abrirían las puertas al Rey de Gloria. Eso lo vemos en Salmo 24. También estábamos viendo Jacob, Génesis 10, 28, Juan 1, 51, cuando Jesús dijo que vas a ver a ángeles subiendo y vas bajando con el Hijo del Hombre. Eso lo podemos ver en todas las notas y estos son pasajes importantes de esta verdad acerca de la iglesia, que es una puerta o un portal al cielo. Sabemos que la iglesia de Primera de Pedro, que somos casas armadas sobre roca que es viva, con un Dios a través del Espíritu. Sabemos eso. Lo sabemos en principio, pero hay esa actitud de enfocarnos en una cosa como enfoque es lo que nos permite practicarlo. Si yo pudiera simplificarlo más aún, sobre todo, un creyente o una iglesia que son un portal son aquellos que buscan el rostro de Jesucristo y priorizan su presencia. Y el resultado es una escalera que está hecha y fundada en la tierra para conectarse al cielo y para que el cielo se conecte con la tierra. Y todo el impacto que eso tiene. Yo he estado en momentos en la iglesia antes donde el Señor abrió mis ojos al mundo espiritual. Es lo único que puedo decir. Y hay muchos servicios. Mejor diría yo, casi todos los servicios yo puedo sentir la presencia del Señor. Te voy a decir, hay veces que yo me distraigo y no lo siento, pero la gran mayor parte del tiempo yo experimento la presencia del Señor cuando estoy orando, cuando estoy en un devocional, cuando estoy en alabanza corporativa, y eso es poderoso. Yo me acuerdo que una vez estaba yo en la iglesia y esa era la época que nos sentábamos en una plataforma, todo esto de aquí atrás era de mármol y los pastores nos sentábamos ahí arriba y teníamos un teléfono atrás y agarrábamos el teléfono, hey, por favor, ¿me puedes subir al micrófono? Y cosas así. Y bueno, yo estaba sentado aquí atrás con un traje y estábamos alabando, creo, un domingo por la noche. Yo no estaba liderando nada, yo estaba solamente parte del equipo con todo el mundo recibiendo. Yo me acuerdo que estábamos cantando, me acuerdo el tema que estábamos cantando que era Canta al Señor. No estoy tratando de que nuestro grupo lo cante hoy, no estoy diciendo eso. Pero yo, de repente, fui llevado por el Espíritu para ver lo que Dios estaba haciendo en el cuarto, en la sala, aquí adentro de la iglesia. Y yo tuve una visión de Jesús parado en medio de todos nosotros y el techo no estaba aquí. Y fue un momento del cielo y la tierra. Y dos versículos pasaron por mi mente, como cuando vi al Señor, que de que la cola de su bata llenó el templo y que el tocarlo entonces traía sanidad, traía milagro aquí. Entonces lo que yo vi en ese momento, no quiero hacerlo como que fue algo liviano, pero la forma en que me impactó a mí es que yo me di cuenta que cuando nosotros nos juntamos para alabar al Señor, no somos solo nosotros aquí cantando, donde dos o tres se juntan. Jesús dijo, yo estoy entre ellos, yo estoy entre ellos, dijo Jesús. Y no es el único, hay ángeles que están yendo y bajando, todo tipo de cosas están sucediendo. Y cuando nos damos cuenta de eso y cuando nos recalibramos a esa verdad, sí, disfrutamos y estamos en la casa del Señor, pero no nos tomamos nuestro tiempo como algo que es liviano, ligero o que no es importante. Venimos con expectativas. Leamos Génesis 28. Les quiero dar esta historia. Voy a tratar de leerlo sin comentar. Y tal vez les pida que repitan algo, pero quiero que hablemos de esto. Versículo 10. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios.
En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta hasta esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo esto lo que te he prometido. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob, en cambio, le cambió el nombre. Jacob dijo, este lugar es tan maravilloso. Esto es la casa del Señor y la puerta al cielo. Entonces Jacob se levantó en la mañana y tomó la piedra que había puesto en su cabeza como almohada y le puso aceite y le nombró Betel. Y entonces él dijo, si Señor está conmigo y me mantiene como estoy ahora y me da el pan para comer y la ropa para colocarme para que yo pueda regresar a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios y esta roca que he puesto como un pilar será la casa del Señor y de todo lo que tú me das, Señor, yo ciertamente daré un 10% a ti. Aquí vemos este principio que estamos cuando nos presentan la casa del Señor. Cuando leamos esta parte de la Escritura, empezamos a ver que la iglesia de Dios es una iglesia que es un portal al cielo. El segundo punto que estamos haciendo es que tú fuiste hecho para ser parte de la casa de la que Dios está construyendo. Tú tienes un lugar en esto, en esta visión que vio Jacob. Tú tienes un lugar ahí y es increíble. Pero como dije, muchos de nosotros, como Jacob, necesitamos, porque hay tanto que está pasando en nuestras vidas, necesitamos estos momentos de mucha significancia, de encuentro, como él lo tuvo. Nos ayuda para ser refrescados en su verdad. Y yo pienso que Dios tiene eso para nosotros en el mensaje. Entonces, sigamos viendo en Jacob. Primero que todo, él iba de un lugar a otro. Jacob iba de Beersheba y se fue para Harán. Estaba pasando nada más. Era un transeúnte. Tenía lugares donde estar, cosas que hacer, cosas que ver. El lugar en donde se estaba hospedando no era su destino. Simplemente era el lugar donde él paró porque estaba oscuro y ya no podía ir a otro lugar. Él no lo planificó. Él no planificó conocer a Dios, pero Dios planificó conocerlo a él. Esto no estaba en el calendario del Señor, pero había una cita divina en el calendario del Señor. Él no se levantó un domingo y dijo, hoy me voy a encontrar con el Señor, o voy a ir al cuarto de oración, o voy a ir a Jerusalén. Yo voy a tener un encuentro con Dios hoy. Pero él dijo, yo voy a tener un encuentro con Jacob hoy. Dios dijo eso. Voy a tener un encuentro con Jacob hoy. Entonces hay momentos donde pasamos por la vida y el Señor llega y él se muestra ante ti y él interviene y es un momento donde hay un sauce hirviendo en llamas y debemos de ver hacia un lado como lo hizo Moisés, como Jacob, y poder entrar en la visión y hablar con el Señor y entregarnos en ese instante. Esta es una temporada donde Dios está trayendo ese tipo de momentos otra vez, esos momentos de la escalera de Jacob, esos momentos donde Jesús dijo, ven conmigo y te voy a ser pescador de hombres. Es un momento donde tenemos que aceptar que el Señor entre en nuestras vidas y podamos preparar nuestro corazón para ello. El lugar no parecía tener mucho significado más que esta palabra, Luz. Pero después de que Jacob conoció al Señor, este lugar tomó un significado que no tenía antes. Ahora recordemos nuestra palabra, el desierto, la Midbar, que significa la voz en el desierto. Tanto como querríamos decir que podemos pasar rápido lo antes posible y ya no estar ahí, ese lugar del desierto es el lugar donde Dios te habla, nos habla, es el lugar donde su voz se escuche, es el lugar donde se supone que no solamente lo atravesemos. Las lecciones de Jacob, él dijo, sí, por favor, si tú vienes con nosotros, no me lleves de aquí, yo prefiero quedarme en el desierto con tu presencia que en la tierra prometida solo con un ángel. Es algo que yo deseo, ¿verdad? Dijo. Yo sé que el desierto es un lugar incómodo,
pero mi palabra para ti no se trata de hacerte sentir mal porque estás incómodo. No, ese no es el mensaje. El mensaje que yo tengo para ti hoy es que en esa incomodidad, que tú sepas que el Señor tiene algo tan importante, tan significante, tan especial, que hay un encuentro ahí que tal vez no vas a tener en ningún otro lugar que en ese desierto. No solamente estés ahí en el desierto y estés incómodo. No, agarra, arrebata lo que el Señor tiene para ti ahí. No solamente estés triste o miserable, sino que encuéntrate con el Señor. Sucede porque nosotros tomamos una decisión y hay dolor ahí. Hay un canto que yo estaba compartiendo con Rachel y con Emily el otro día cuando regresamos de San Francisco y dice, yo siento tu pasión en el dolor de la vida. Abre tu corazón al Señor y entrégate. Deja que Él te llene de amor. Siente su presencia, siente su amor, siente su pasión por ti. Que sea un momento de encuentro con Él donde tú recibas algo en ese instante que no podrás agarrar en ningún otro lugar. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Tal vez parece un lugar extraño en el desierto para Jacob, pero era un lugar muy concreto para el Señor. Escuchemos, Dios sabe exactamente dónde tú estás. Sí, Él sabe tu longitud y tu latitud exactamente, pero Él también sabe dónde está tu ubicación geográfica. Espiritual, las batallas que estás teniendo, lo que nadie más sabe, lo que estás llorando en tu corazón, el Señor lo ve, el Señor lo oye, el Señor lo conoce. No es al azar, es algo concreto para Él, en mi vida y en tu vida. Hay divinas, citas divinas que él marca, que Él genera, y cuando eso pasa, para. Entrégate, no solamente manejes y te salgas y digas, ay, qué bonita la vista en la autopista. No, para en ese instante con el Señor. No te pierdas el momento que el Señor tiene para ti. Pero tal vez tú quieres decir, oh, pero me quiero salir de aquí. Pero sí, saldrás de ahí después de que el Señor haga, bueno, ay, ¿saben qué? En el Salmo 84 de la Biblia dice que ellos pasaron a través del valle del llanto y se convierte en un manantial. Hay algunos lugares que tenemos que pasar, que atravesar. Y no son muy gratos, no son muy agradables, pero el resultado es épico. El resultado es increíble. Se convierte en un manantial de vida. Entonces quiero que seas avivado para hacer esto. Que no pienses que el Señor solamente nos va a rescatar de la dificultad, pero que nos va a dar algo adentro de ella que es tan difícil que le diríamos a Él, yo volvería a tener esta dificultad para obtener lo que tú me has dado, Señor. Y eso tal vez suene ridículo para ustedes, pero que sea eso lo que sale de ese momento. Entonces, a veces nos sentimos como tengo que cumplir una meta, tengo un destino, tengo un sueño, quiero llegar pronto. Y es algo muy bueno que tengamos metas. Por favor, si tú no tienes una meta, obtén una, ¿ok? Necesitamos tener metas, necesitamos tener visiones. Si no tenemos visión, no sabemos a dónde vamos, tengo un plan financiero, espiritual, de familia. Las metas son buenas, los planes son buenos, pero hay veces que nos convertimos tan, personas que somos tan enfocados en las metas, que en tratar de llegar a esa meta, y pensando como yo no he llegado, tengo que llegar a la meta. A veces podemos ser tan orientados en esa dirección que pensamos que tenemos que llegar hasta allá para complacer a Dios o para nosotros ser obedientes o para poder chequear esa cajita. Muchos de nosotros tenemos listas con cajitas que nos gusta marcar, que ya las hemos hecho. Yo entiendo eso. Y tienes una lista por el día y no marcaste una cajita y no puedes dormir esa noche.
yo pongo cosas importantes en mi calendario y cuando no las logro, las muevo al día siguiente, porque si no, yo siempre diría no llegué ahí y uf, sería como que no tuve un cierre con eso en cada día. Pero el Señor no solamente está en el destino, Él está en el camino. Entonces, los encuentros que tenemos con Él en el camino es lo que nos prepara para lo que Él nos tiene guardados en nuestro destino. Esa es la parte importante. No nos saltemos a esos momentos. Jacob tenía problemas. ¿Alguien aquí tiene problemas? Porque no levanten la mano, ¿sí? Está bien. Tu familia, tu vecino. Sí, Jacob también tenía problemas. Yo amo que Dios pone a la gente con problemas en la Biblia, porque si no, uno diría, ah, bueno, el punto no es, él tenía problemas, pues yo también. El punto es que el Señor nos muestra gente con retos, con problemas, que han cometido errores, que necesitan restaurarse, para que nosotros podamos entender que Dios aún puede trabajar con nosotros a través de nuestros problemas. Y aunque Jacob tenía estos problemas, tenía una cualidad en él que cuando Dios decía algo, él lo tomaba totalmente y lo tomaba por completo. Entonces, él aprendió a reconocer la presencia del Señor, la voz del Señor, y él sabía cuándo poner atención. Y cuando este lugar que parecía algo al azar se convirtió en una cita divina, Jacob estuvo ahí. Tal vez tú te sientes que estás en medio de dos lugares, que no estabas donde estabas, pero no estás a donde vas. Siéntete tranquilo de saber que Dios está contigo, que Él tiene citas divinas, marcadores en todo el camino, con encuentros. No se trata solo de llegar, se trata del camino. Eso suena como algo tan trillado, pero es verdad. Tú no estás en un lugar por casualidad. No estás en un lugar por casualidad, estás en un lugar muy concreto y Dios sabe exactamente dónde estás. Por eso es que podemos ver pasajes como Hebreos, donde dice, deja que tu comportamiento sea lo que muestra, no amen el, estén contentos con lo que tienen, nunca te fallaré, jamás te abandonaré, dice el Señor. Jacob estaba corriendo, su hermano Esaú quería matarlo, todo estaba hecho un desastre y él tuvo que dejar todo lo que él conocía, tuvo que dejar todo lo que era familiar para él, conocido para él, todo se sentía como un caos. Pero en ese lugar, mi punto es que a veces estamos esperando que el Señor nos lleve a la cima de un monte, pero este era el punto bajo de Jacob y era un punto de encuentro con él ahí. Momentos increíbles que cambiaron la vida de él. Tal vez tú solamente por casualidad caíste aquí en New Life, pero no, en esta iglesia, en New Life Church, pero no. Eso no está pasando por casualidad. Oh, sí, porque alguien me dijo. Tú pensaste que tal vez llegaste por casualidad, que alguien invitó a alguien, que invitó a alguien y tú estabas ahí o viniste a algún evento. Pero yo te quiero decir, no creo que ninguno de nosotros que estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito con que tú estés aquí, como compartimos antes. Jacob llegó a un lugar y se quedó toda la noche porque el sol había caído. Y él llevó una de esas piedras y lo puso en su cabeza como una almohada para dormir. ¿Has estado a veces así de cansado que una piedra podría ser tu almohada? Yo me acuerdo cuando traté de subir el monte Shasta, estaba tan cansado que encontré un tronco de árbol y me dormí en ese tronco de árbol. Y yo no sé por qué, no rodé, no me caí. Pero cuando uno está exhausto, cuando uno está cansado, uno puede dormir en cualquier parte. Así de cansado estaba él, tan exhausto, tan totalmente sin fuerzas. Y lo que es increíble es que en ese lugar, así de cansado y así de exhausto, que este encuentro que alteró su vida para siempre sucedió. Déjenme darles una cosa acerca de este encuentro. Y después de eso, les vamos a dar características de esta casa del Señor que vamos a ver en más mensajes después de esta semana. Jacob llegó a este lugar
se acostó sobre una roca, puso la cabeza sobre una roca. Y eso representaba que en medio de esta temporada donde todo estaba fuera de control, él llegó a un lugar de descanso. Esa roca representa a Jesús y representa una postura de entrega. Me voy a apoyar en Jesús, me voy a apoyar en su palabra, no me voy a apoyar en mi propio entendimiento, voy a decir que él es, voy a fijar mi mente en él y voy a decir, sí, tal vez fue incómodo dormir en la roca, tal vez fue incómodo el árbol que yo dormí, pero dice la Biblia que la palabra es como un martillo y a veces es más afilado que una espada, pero podemos tener que ir a algún lugar que no sea cómodo. Tenemos que alejarnos de idolatrar la comodidad. No digo que esté mal que querramos tener comodidad, pero no podemos decir que solo porque estamos cómodos tenemos la bendición y que si estamos incómodos es que Dios se ha olvidado de nosotros. Eso no es así. Él está con nosotros en esos momentos incómodos. Entonces, aunque sea incómodo al principio, no te pierdas ese momento de oír su voz en el desierto, en ese momento del sueño y de descanso. Dios le dio un sueño. Hay momentos en que estamos luchando solos. Tengo que tratar de llegar al destino solo, que estoy demasiado cansado para estar tan siquiera decepcionado de no estar llegando. Estoy demasiado cansado para preocuparme por mi hermano Esaú o para extrañar mi casa. Simplemente me entrego y me acuesto en la roca y digo, Dios, aquí me voy a acostar, me voy a apoyar en tu palabra. Necesito que tú me hables. Y en ese momento en que Jacob se acuesta, él empieza a soñar. Todos digamos, él empieza a soñar. Dile a alguien, es tiempo de que sueñes, es tiempo de que sueñes. Díselo a alguien. Eso es lo que sucede en ese lugar de la presencia del Señor. Los sueños que pensábamos que se habían ido resucitan y aquellos sueños que nunca tuvimos llegan y el Señor le da un sueño y vemos todo un encuentro. No vamos a entrar en eso hoy, pero aquí es lo que sucedió, que es tan increíble. Dice que Jacob se despertó de su sueño y yo no creo que eso signifique que no estaba durmiendo. Creo que hay algo adentro de Jacob que se despertó, que nunca había estado despierto antes. Él se despertó a la presencia del Señor, a las promesas del Señor. Algo bueno estaba pasando en su corazón, que era algo precioso en ese punto tan bajo de su vida. El Señor lo hizo soñar una vez más. A veces estamos en modo de sobrevivencia y estamos desalentados y soltamos nuestras esperanzas y nuestros sueños, pero en la entrega, en ese momento, cuando le decimos a Dios, no sé dónde estoy o por qué estoy aquí, Señor, pero me quiero poner a descansar en ti, me entrego a ti, Señor, en ese lugar, en medio del cansancio y de la debilidad, el Señor habla y comenzamos a soñar y a revelación renovada en ello. Así es como este mensaje se trata de Jacob. Ahora, antes de terminar, déjenme darles algunas características de esta iglesia que es un portal al cielo, ¿verdad? El tipo de iglesia que es así. No voy a ir paso, no lo voy a decir detalladamente, pero vamos a ver 10 características rápidas. Tomen notas pronto. Entonces, vamos a empezar con 10 características. Dice, la casa de Dios es. Esto es lo que aprendemos de quiénes somos. Esto es lo que empezamos a entender de qué se trata esto en lo que nos han construido. Número uno, es un lugar de la presencia del Señor, un lugar de encuentro. Dice que el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Dos, un lugar donde soñamos, donde la decepción se aparta para tener una actitud de esperanza, donde empiezan a vivir los sueños. Tres, es un lugar donde el cielo entra en la tierra, es el portal al cielo, es un lugar donde la atmósfera no es como ningún otro lado en la tierra. Les estoy hablando, amigos, de la casa del Señor, la iglesia verdadera, la iglesia viviente. Cuatro, vemos que es un lugar angelical, donde hay más de nosotros, donde hay muchísimos ángeles. Es un tal vez ataques que estamos teniendo. Cinco, es un lugar donde hay un antes y un después, donde hay un incremento de
ampliarnos, en otras palabras, ampliarnos es habla acerca de la casa del Señor, un lugar donde hay cambios. Número 6. Es un lugar de la voz de Dios. Es la primera vez que vemos a Dios hablándole a Jacob, siempre personalmente, siempre fue lo que él le había dicho a sus abuelos o a su papá, pero ahora es lo que él estaba diciendo a él, es personal. También es un lugar, en número 7, de promesa. Dice el Señor, tengo promesas que cumplir en tu vida que tienen que ver con la herencia que tú has recibido de tu padre y de tu abuelo. Eso no se ha ido con ellos, eso están presentes ahora en ti. Las promesas que yo le di a ellos continúan a develarse en tu vida. Es un lugar de promesa. Número 8, es un lugar de bendición. Muchísimas personas hablan de maldiciones generacionales. Mi abuelo era así, mi mamá era así, mi abuela era así, mi papá era así. Ellos hicieron esta cosa y afectó a las personas de esta forma. Y ahora yo estoy impactado y tengo eso en mí. Es un momento de dejar de hablar de maldiciones generacionales y hablar de bendiciones generacionales, de algo nuevo que hay en tu vida por Jesús, que hay una nueva creación, que hay un lugar donde todas las cosas son hechas nuevas por la cruz. No maldiciones, sino bendiciones vienen en este momento. ¿Qué será pasado a tus hijos y a los hijos de tus hijos por mil generaciones? Hasta en Éxodo 24 hablamos de la iniquidad, pero se habla hasta la cuarta generación. Pero cuando se trata de bendición, se dice para mil generaciones. La maldición es para cuarta, hasta la cuarta, pero la bendición son para mil. ¿Qué bendición te ha traído Dios a tu vida? ¿Hasta dónde llegarán esas bendiciones? Número 9, es un lugar de protección divina. Y el último, un lugar de provisión. Estamos hablando de la iglesia, que es un portal al cielo, la casa del Señor, de las características de esto que tú así, a lo cual tú has sido conectado divinamente por la mano del Señor trabajando en tu vida. No estás en un lugar al azar, estás en un lugar muy cierto, muy concreto. Tal vez tú no lo viste, tal vez estabas muy distraído, tal vez tu vida es demasiado loca y cansada, pero en medio de todo eso, en medio de eso está este lugar fresco para entregarte. Encuéntralo, porque el Señor te ha traído a Betel, te ha traído a su casa. Beth-el. Beth significa casa, él significa Dios, Betel. Ah, eso significa Betel. Así es, eso significa. En otras palabras, es una palabra que describe la iglesia con I mayúscula. Y también es una iglesia que queremos mucho, cercana, que se llama así. Saben, hay mucha gente que ve la iglesia como Jacob, pienso que lo experimentó en ese lugar. Llegan, es una cosa que parece que es al azar, tal vez se paran adentro de la iglesia, llegan a una reunión, lo ven, pero tal vez no han visto la visión, no han sido expuestos a esa visión. Cuando dijo Dios, en esta roca construiré mi iglesia. Todo eso cambió para Jacob. Él se despertó en la mañana, tomó la piedra que había sido su almohada, la puso como un pilar, le puso aceite y lo llamó Betel, aunque antes se había llamado luz. Y eso no significó luz, como en español. Luz significa árbol de almendra. Y bueno, las almendras son también poderosas en la escritura. Es lo primero que dan flor, lo primero que trae fruto, pero viéndolo de otra manera, yo creo que algunas personas ven el lugar, la iglesia de Jesucristo en el mundo hoy, es como, sí, veo algunas, unos azares, unas frutas, son buenas personas, son amables la iglesia. Así lo ve el mundo. O hay gente que lo ve como dice, wow, veo muchas flores, pero mucha gente medio loquita ahí en ese árbol de almendra. Es un retrato incompleto. Algunas personas ven fe, celo, pasión de los creyentes y piensan que solamente es entusiasmo o algo emocional y no lo entienden. O sea que lo ven por la superficie, pero no han visto lo que Jacob vio y no han visto la iglesia que Jesús está construyendo. Es solamente algo que ven incompletamente.
Me encanta algo que escuché al pastor Bill Johnson decir. Hace tiempo, él dijo, yo no estoy impresionado con la vida de nadie a menos que tengan integridad. Pero no estoy feliz con sus vidas a menos que sean algo peligroso para el reino de la oscuridad. Entonces, ¿el carisma es bueno? Muy bien. Por favor, tengan integridad, por favor. Pueden decir amén, por favor. La integridad es tan importante. Tengamos carácter, tengamos integridad. No sean impresionados por una falta de integridad a su alrededor. Por gente que tiene dones, pero que no tiene integridad. A Dios no le impresiona eso. Los dones son gratuitos, pero la integridad viene de la relación con el Señor. Necesitamos las dos cosas. Pero aquí está lo importante. La iglesia no se supone que solo sea gente con integridad, que es buena gente y amable. No. Por favor, sean amables, sean buena gente. La Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 13 dice, el amor es amable. Bill Johnson dijo, aunque tengo la habilidad de hacerlo, no voy a permitir que la gente alrededor de mí sea solamente gente buena gente. No voy a dejarlos ser, vivir en una revelación de que son un árbol de almendra, dan un poco de fruta, dan flores, son positivos. No. No eres solamente un árbol de almendra. Tú eres Betel, la casa del Señor. La casa del Señor, donde el Señor contesta las oraciones, donde cambian las vidas, donde los milagros comienzan, un lugar de encuentro, el lugar donde lo imposible se hace posible. Betel, la casa del Señor, el portal al cielo. Cuando Jacob encontró al Señor en ese lugar, él entendió cuál era ese lugar. Cuando eso nos sucede a nosotros y regresamos a ese lugar y sentimos esa atmósfera y vemos la presencia del Señor, entonces no solamente vemos escenas naturales y un árbol de almendra, no, empezamos a ver en el Espíritu y ver el sueño del corazón del Señor y esa visión empieza a tomar nuestro corazón. Y en ese lugar tenemos una opción de cambiar nuestro enfoque principal a lo que Dios está haciendo o a retroceder a lo que Él no quiere para nosotros o para lo que es natural. Ese momento no solamente cambió el lugar del nombre de luz a Betel, sino que cambió la vida de Jacob. Él empezó a entender por qué estaba vivo, a qué estaba conectado eso, cuál era la casa del Señor, cuál era su propósito. Así que mientras viene el equipo de alabanza, les quiero preguntar, ¿ustedes ven luz o ven Betel en su vida? En la superficie, ¿está viendo la superficie o está más conectado a lo natural, a la superficie? ¿O es un tiempo en el que tú dirías, bueno, yo de verdad estoy viendo, captando el corazón del Señor en el Espíritu de lo que estamos viendo aquí, en las características de la iglesia, que es un portal al cielo? Yo siento que hoy hay una invitación donde nosotros no estamos viendo completamente a permitir al Señor que llene esa foto para que nos podamos vivir en Él. Entonces, tenemos que vivir para conocer cómo el Señor nos quiere tener. Entonces, son encuentros que cambian cómo vemos. Así que hoy, mientras nos ponemos de pie, por favor. Quiero instarlos a que pongan su mano en su corazón hoy. Señor, oro por cada persona que se siente que está en medio de estos dos lugares hoy, que están en el desierto, en ese Midbar, en ese desierto, que escuchándote, Señor, que puedan escuchar y sentir tu pasión en el dolor, Padre, y que puedan encontrar la gracia de entregarse a ti y alabarte en medio de todo. Y que puedan entender la razón por la cual tú estás permitiendo esta temporada. Señor, yo oro que tú nos des ojos frescos para ver la casa del Señor y el portal al cielo. Señor, que en cada corazón tú muevas el deseo de tener una actitud de una sola cosa, de perseguir una cosa en prioridad. Señor, que nos des ojos para vernos a nosotros mismos y a los demás a través del Espíritu y no solo de lo natural.
Señor, que tu desgracia para que nos podamos llevar mejor uno al otro, de acuerdo a nuestra identidad verdadera, no solo la superficie, no solo lo natural, sino que lo que tú has puesto en nosotros, Señor, que nos podamos ver de esa manera. Oro para una atmósfera de corazón, de esperanza que llene nuestros corazones. Y que hay algo tan poderoso, iglesia, cuando nosotros venimos en acuerdo juntos, cuando estamos todos en acuerdo. Quiero instarlos ahorita, alentarlos. Sentí tanta gracia en esto, lo hicimos la semana pasada en el primer servicio. Tal vez que puedan juntarse con una o tal vez dos personas y que puedan orar esta palabra sobre ellos. Como un creyente que eres un portal hacia el cielo, insta y dale a otros ese aliento del Señor. El Señor te va a usar en este instante para hablar vida en oración sobre otra persona. Haz eso en este instante, por este próximo minuto o dos minutos. Que todos puedan entender en este instante, en este momento, por favor, no dejen que nadie esté sin quien ore por ellos en este momento. Vean alrededor y tómenlos si es necesario. Oren con ellos. Si tienes una necesidad urgente, déjale saber a ese grupo en este instante. Espíritu Santo, ten, por favor, trabaja y ministra en este lugar hoy. Entra, Espíritu Santo, Jesucristo, ten tu voluntad, hágase tu voluntad aquí, muévete en este lugar, Señor. Veo al Señor deshaciendo cargas pesadas en este salón, lo veo también en línea, está soltando esas cargas, se van. Gracias, Señor. Sí, Señor. Si ya oraron por ti, ora por alguien más. Hay poder en tu oración. El reino de Dios está contigo. Suelta esa oración, esa bendición hoy. Gracias, Señor. No les dé miedo orar en voz alta. Señor, oro sobre cada persona que está aquí, incluso aquellos que no se sintieron cómodos en orar con otra persona, pero yo oro en este instante, Señor, esperanza sobre su vida. Señor, yo te doy gracias porque este es un momento de cita divina, Señor. Yo oro que en este instante, en este momento, Señor, tú traigas, Señor, una unión entre su calendario y el tuyo, Señor, para eso especial que tú tienes que hacer con ellos, que no solamente pasen y atraviesen el momento difícil, sino que reciban la bendición que tú tienes para ellos en ese momento, Señor, que ellos están, muestras que tú estás convirtiendo el Valle de Lamento en uno de manantiales, Señor. Gracias, Padre.